Estamos con Nadia, la mamá y la presidenta de la Fundación Jazmín. Bueno, gracias por recibirnos y qué linda quedó esta placita. Quedó muy linda, la verdad que sí, los vecinos del barrio están muy contentos, la usan mucho y nosotros también. Fue como un puntapié para empezar a poner el tema de la inclusión de los chicos con discapacidad sobre la mesa y empezar a hablar de esto tan importante. Bueno, la Fundación Jazmín nace en el 2015 y ha crecido un montón, han logrado un montón de proyectos que se propusieron. ¿Cuáles han sido esos? Bueno, nosotros como proyectos empezamos trabajando en el espacio público, hicimos bueno, esta plaza, que es la Plaza Portugal, que fue nuestro proyecto emblema. Tenemos otro proyecto en el barrio de Villa Biarritz, en la esquina de Vázquez Ledesma y Benito Blanco, y estamos también empezando a trabajar en un nuevo proyecto. Pero bueno, sobre todo lo que logramos fue que se empezara a hablar de este tema. Incluimos a la Intendencia de Montevideo, que es nuestro socio en cuanto al espacio público, a la Facultad de Arquitectura. Digamos, trabajamos junto con ellos como para que todos podamos empezar a trabajar y ver la importancia de la inclusión y los chicos con discapacidad. Incursionaron en educación, en inclusión laboral, en derecho de personas con discapacidad. ¿Cómo los hace sentir esta expansión? La verdad que nos parece que empezamos con esto porque nosotros tenemos una niña con discapacidad que es Jazmín, pero bueno, a partir de esto empezamos a ver que había otras áreas en las cuales necesitábamos seguir trabajando. El tema de la inclusión laboral, con la nueva ley de inclusión laboral, en el ámbito educativo, es el otro ámbito donde nos interesa mucho trabajar, o sea, poder colaborar desde nuestro lugar y nuestra experiencia en todo lo que sean políticas públicas también. ¿Qué características tienen los juegos que están en esta plaza? Esta plaza tiene juegos que son simples, pero son inclusivos. Es una plaza donde está protegida, donde los chicos no pueden salir a la calle, donde no ingresan los animales, donde no ingresan adultos que no tengan niños. Y son juegos que son inclusivos, tiene una hamaca, que es donde está este chiquito hamacándose, que es una hamaca nido, que es una hamaca súper inclusiva porque cualquier niño se puede hamacar, incluso un niño con discapacidad con otro que no, otro que lo hamaca, digamos. Esa es un poco la dinámica que se da en este tipo de lugares. O sea, la inclusión no es solamente por el juego, sino por el compartir con otros niños. ¿Tiene otros proyectos por delante, como el de el puerto de buceo? Estamos empezando a trabajar en un proyecto nuevo en la Plaza Ituzaingó. Ya hicimos el concurso el año pasado con los estudiantes de arquitectura de la UDELAR y de la ORT para una célula de juegos para ese espacio. Así que bueno, ya estamos este año empezando a movernos para conseguir el financiamiento, que no es fácil. Así que bueno, nada, el proyecto está, el lugar está, lo que hay de todos está. Así que bueno, esperemos poder también tener ese espacio inaugurado. ¿Qué trajiste que tenés ahí en la mano para mostrarle a la gente? Les traje un premio que nos dieron el año pasado, fin de año. La delegación de la Unión Europea en Uruguay nos distinguió con el premio de Derechos Humanos, que la verdad que fue como un mimo y un empujón para poder seguir trabajando en este área. La verdad que cuando hablamos de derechos humanos, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, digamos, el tema de la inclusión es uno de los temas a trabajar y creo que es una prioridad para este año 2020, para la Intendencia, para el gobierno actual y para el gobierno futuro, digamos. Todos tenemos que sumarnos y trabajar para que la ciudad, la educación, sean para todos. Nadia, me gustaría cruzar alguna palabra con tu hija, que recién me comentaba la importancia de poder jugar en un lugar así, ¿no? ¿Querés hablar? ¿O ya te dio vergüenza? Bueno, ¿te bajás de la hamaca para hablar? ¿Cuál es la importancia de tener una plaza así? Que pueden jugar todos los tipos de niños y que muchos de ellos sean como mi hermana, que tienen estos juegos para que ellos también se puedan divertir. Lo importante también es que haya amigos y niños como tú que se animen y que apoyen también estos cambios. Así que, bueno, gracias por tu trabajo y gracias por compartir todo tu conocimiento y todo tu amor para que también se vaya transformando el mundo, ¿no? Y los niños, es muy importante que piensen así. Son los niños los que transforman el mundo y que nos enseñan a nosotros, y por eso es importante no solamente la sinergia que se da entre los niños, sino en los padres que los observan y aprenden como ellos. Para ellos no hay barreras, no hay diferencias, y aprenden a ser más solidarios, a ponerse en el lugar del otro y a ser mejores ciudadanos. Eso se trata, ¿no? Muchísimas gracias por tu trabajo y gracias por tu tiempo. A ustedes, muchas gracias. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes y nos vemos después. Qué lindo, ¿eh? Genia. Qué lindo. Felicitaciones. Y está divina la plaza. Quien hemos pasado por ahí está realmente espectacular. Así que después no tiene que decir bien la dirección o está saliendo. No. A ver dónde queda la Plaza Portugal y vamos a dar las plazas que ya están. Montecasero. Montecasero, sí. La esquina es Por eso, vamos a ver. Moncabal.
Cabal. Cabal, cabal. Monte Cáceres y Cabal. Súper recomendable y la verdad que Nadia, una genia. A dos cuadras de Luis Alberto.